Cuando inició el curso lectivo 2022 en la escuela de Pavones, mostramos una gran necesidad: la falta de pupitres para la comunidad estudiantil. Lamentablemente, imágenes donde se observaban a pequeños recibiendo lecciones en el suelo debido a la carencia de este mobiliario. Por esa razón, un grupo de padres de familia y también egresados de esta institución tomaron la decisión de reunirse y buscar alguna alternativa. Donaron 25 pupitres y también han colaborado en otros. Veamos. Así es, con el fin de sumarse y colaborar con las necesidades de la Escuela de Pavones en Pérez Celedón, es que un grupo de egresados de la institución, algunos de ellos son padres de familia, decidieron unirse para comprar pupitres. Bueno, esta donación es de varias personas que hemos salido de esta escuela, ¿verdad? Que ya hicimos un grupo y sentimos la necesidad de donar para que colaborar un poquito con los niños, ¿verdad? Y la escuela. Exactamente, ¿cuántos pupitres se lograron? ¿Fueron adquiridos por ustedes? ¿Fueron reparados? Cuéntenos. Bueno, fue una donación de más o menos de 30 personas, todos donamos un poquito, en esas está el alcalde, ¿verdad? Y los costó, bueno, todo 25 mesas, 25 pupitres, los costaron 600.000 colones entre todos, donamos un poquito para colaborar. ¿Son nuevos totalmente? ¿Fueron reparados? ¿Cómo fue la situación? Son nuevos. ¿Totalmente? Totalmente, sí. Y lo que escuchaba es que la intención es seguir sumándose a eso. Sí, la intención es seguir colaborando, ¿verdad? Porque a la escuela le hace falta muchas cosas y dar un poquito de lo que nosotros tenemos y agradecerle a la escuela, ¿verdad?, de lo que los dio hace muchos años. Hace poco más, como unos 10 días, quizás ya cercano a las 2 semanas, se creó un grupo WhatsApp por iniciativa de la compañera Karen Mora, que es una ex estudiante, al igual que mi persona, al igual que Abby, que hoy está por acá, Jimmy Corrales, Diego Quesada, una serie de compañeros, ex compañeros de diferentes años, de diferentes niveles, porque en mi caso, pues, estuve en esta escuela del año 86 al 92, ellos son un poco más jóvenes que mi persona, otros inclusive de generaciones pues previas a la mía, pero siempre con un cariño especial a la escuela y pues con mucha preocupación lo que fue el inicio lectivo con el faltante de pupitres de mobiliario, pues generamos esta iniciativa en donde a través de ese grupo pudimos traer 25 pupitres con un aporte personal para que en este caso pues también quede claro de cada uno de los pocos, de alrededor de las 30 personas que colaboramos con esa iniciativa. Para la dirección del centro educativo, esto fue una gran sorpresa y se mostró más que agradecido por estos 25 pupitres nuevos. Quiero agradecerle a la comunidad de Pavones porque una vez más demuestran la solidaridad, el cariño y el aprecio que tienen para los estudiantes del centro educativo. En esta oportunidad el grupo de egresados de la comunidad y otras personas que nos vienen a donar estos pupitres, vienen a solventar ya una necesidad que hemos hablado anteriormente. Y no quiero dejar la oportunidad para agradecerle a cada una y a cada uno de esas personas que nos ayudan, nos colaboran y una vez más demuestran el cariño y el aprecio para los estudiantes de la institución. Y es que también le sumamos a esto que en la Escuela de Pavones, a través de la dirección, se ha estado trabajando también en reparar pupitres y se adquirieron 20 más, alrededor de 2 millones de colones ya se ha invertido en este tema. Con esta donación los estudiantes ya están completos cada uno con su respectivo pupitre y de acuerdo a las necesidades que cada uno requiere. Entonces, como les dije anteriormente, agradecerles porque fue un trabajo enorme el esfuerzo y el empeño de la Junta de Educación en adquirir mobiliario, en el trabajo de compañeros docentes que estuvieron trabajando aquí día a día para poder solventar la necesidad, los grupos de apoyo de la comunidad que nos prestaron mobiliario y mientras tanto nos llegaban donaciones. La verdad, como le digo, simplemente me queda agradecer a cada una de las personas que nos han ayudado. Con estas donaciones y otras que se reciben en la institución, prácticamente todos los alumnos ya tienen donde sentarse para recibir las clases. Como lo dijo doña Catalina en una entrevista que ustedes le dieron, está para el segundo semestre, ojalá que realmente
se nos dé, y así como el problema inmobiliario ya estamos solventando, que ojalá también sirva esta entrevista para que llegue al Ministerio de Educación en San José y nos ayuden con el problema de infraestructura, que es el mayor que tenemos actualmente. Con estos pupitres, Estado Nación, prácticamente ya todos los estudiantes tienen donde recibir sus lecciones de una manera más cómoda. Y como lo veíamos en la información anterior, se esperaría que en el segundo semestre de este 2022 llegue la compra que prometió el Ministerio de Educación Pública.